contento porque podemos darle continuidad a una idea que junto a Pimel y la Escuela Superior de Lechería fuimos diseñando para tratar de hacer esta jura de quesos, que después se acopló el dulce de leche y la manteca, pero que en definitiva trata de poner en valor lo que hacen nuestras empresas, sobre todo pymes en nuestra provincia. Una sana competencia donde se reconoce y se elige fundamentalmente a aquellos que 50 personas que integran el jurado calificado han elegido, han hecho devoluciones, importante también para que cada uno pueda mejorar, de esto se trata, la información, el intercambio, la promoción. Y nosotros, bueno, igual que mañana con la noche de las cosas, lo que queremos poner en valor todo lo que significa la transformación de nuestra materia prima de la leche en Córdoba, que somos primeros productores, en muchas industrias cordobesas que realmente trabajan, más allá de las circunstancias a veces adversas, trabajan para generar empleo y desarrollo en nuestra Córdoba. Más allá de esta premiación, de este concurso, hay también un orgullo personal, ¿no?, de reconocer el trabajo de tantas personas que trabajan en la industria láctea. Sí, yo creo, viste, que los incentivos, el estímulo y el reconocimiento funcionan en cada uno de nosotros. Todos nos gusta que nos reconozcan si hacemos bien las cosas, el esfuerzo que ponemos, y me parece que esto tiene que ver con eso, tiene que ver con poner en valor primero la industria nuestra en materia de producción de quesos, dulce de leche y manteca, pero también reconocer a los industriales, pero también a los trabajadores, que con su esfuerzo todos los días generan tanto desarrollo, crecimiento y trabajo en nuestra Córdoba.